Venimos con alegría, hermanos, porque hoy es una fiesta muy importante. Es una fiesta que el cielo y la tierra celebramos. Es la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de nosotros y la Reina del Cielo. Sean todos bienvenidos a esta celebración, la cual comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por la vida. Pero también, así como le damos gracias a Dios por la vida, vamos a reconocer que todos somos pecadores, que todos estamos en necesidad de esa reconciliación que nos da Dios a través del perdón. Por eso vamos a pausar para reconocer delante de Dios todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que elevastes a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos con reverencia y atención la palabra de Dios. Apocalipsis. Se abrió en el cielo al santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dios dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina. De pie a tu derecha está la reina. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina. Lectura de la primera carta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos. Cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza y honor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido de nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todos decimos amén. Hoy queremos recibir la gracia de Dios. Hoy, en esta gran festividad, una festividad de solemnidad en la cual celebramos ese gran acontecimiento de Dios como un regalo para aquella que dijo sí. Fíjense una cosa interesante. María ha sido el único ser humano después de Jesucristo que ha subido al cielo en cuerpo y en alma. Y es un regalo. Es un regalo que Dios le dio a ella como un privilegio que tuvo sobre todos los seres humanos. Como nos decía el Evangelio de San Lucas cuando María visita a su prima Santa Isabel: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María fue bendita primero por ser escogida la madre de Dios. Segundo, por llevar en su vientre a Jesús el Mesías. Tercero, hermanos, por ser la co-redentora. Los protestantes, nuestros hermanos separados, dicen que los católicos adoramos a María. No la adoramos, reconocemos la presencia y el milagro que Dios ha hecho en ella. Y sí, es cierto que ella no es la salvadora, ella no es el Mesías, pero es la co-redentora, porque por medio de ella, ese puente, ese conducto, vino el Salvador, el Mesías, a nosotros, a este mundo. Y finalmente, Dios recompensa eso, porque Dios recompensa todo lo que uno hace de corazón, todo lo que usted hace de corazón, por fe, por convicción. Dios lo recompensa. ¿Y qué hace al final de los tiempos de la Virgen María? La recompensa, hermanos, con aquello que todos vamos a ser recompensados cuando lleguemos al juicio final.
cuando sea la resurrección de los muertos que vamos a resucitar nosotros ante la presencia de Dios. El dogma de la Asunción de la Virgen María ha sido y sigue siendo un dogma de mucha controversia. Inclusive hay personas que por esto ya no creen en nuestra fe santa, católica y apostólica, porque no creen en el dogma de la Asunción de María a los cielos. Este dogma, vamos a hacer un poquito de historia, fue promulgado. Del cielo. Me gusta mucho esta declaración de este dogma del gran Papa Pío XII, donde dice, habiendo orado, habiendo recibido el Espíritu de verdad. Esto no fue un acto político de la Iglesia. Esto no fue un acto de mercadeo de la Iglesia. Fue un acto, hermanos, de fe y afirmación. Aquello que nos decía la primera lectura que nosotros escuchamos del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de su alianza. Miren, hermanos, después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en las cabezas. Aquí, hermanos, damos uno de los principios bíblicos a la Virgen María, aquella que reina en el cielo, aquella que está, hermanos, en cuerpo y alma ante la presencia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica responde a esta gran interrogante que ha existido en el mundo cristiano. Y en el artículo 966 dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. O sea, una de las cosas que Dios hace, además de gratificar a la Virgen por su gran entrega, por su gran fe, por esa disposición, por ese fiat, por ese sí, Señor, hágase en mí según sea tu palabra. Yo soy la esclava del Señor, dice María en el Magnificat. Dios recompensa eso, pero también Dios a nosotros que somos peregrinos, que estamos en este mundo, nos da una señal verídica y verdadera del más allá. ¿Cuántas personas no existen hoy en día hablando donde quiera que estés? Se muere alguien, amigo, donde quiera que estés allá, no sé dónde estás, pero te recuerdo con mucho amor y mucho cariño. Donde quiera que estés, no, en la eternidad con Dios.
Aquellos que creemos en Dios y en el poder de la resurrección de Jesucristo, no dudamos, hermanos. Y la asunción de la Virgen María es precisamente, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hermanos, un anticipo de lo que nosotros vamos a experimentar, que llegaremos a resucitar ante la presencia de Dios. El gran Papa, ahora gran santo San Juan Pablo II, escribió unas encíclicas acerca de este tema y lo dijo de una manera elocuente, como él sabía hacerlo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice el Papa, ahora San Juan Pablo II, el dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. Es lo que acabo yo de decir, que lo agarro de las palabras de San Juan Pablo II. Hermanos, es un anticipo. Es un anticipo para nosotros seguir caminando en la fe, seguir caminando en este peregrinaje, para que cuando esta misión se cumpla en este mundo, cuando ya aquí, ya Dios no quiera que estemos, iremos también nosotros a la presencia del Padre. Y continúa el Papa diciendo: María Santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen. Nos estimula al elevar nuestra mirada a las alturas donde se encuentra Cristo sentado a la derecha del Padre y donde está también la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria celestial. Queridos hermanos, hoy es una fiesta de solemnidad. Es una fiesta importante, porque hoy Dios, por medio de su Santísima Madre María, una vez más nos envía un mensaje que es una realidad. El mensaje, hermanos, de que la resurrección existe, de que hay vida en el más allá, de que hay vida en la eternidad con Dios, y allí nos encontraremos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen María ahora ya reinando en el cielo. Y también nos encontraremos con nuestros seres queridos, con aquellos que ya han dicho adiós, pero un hasta luego. Aquellos que ya están en la eternidad con Dios, como son tantos de los que oramos aquí constantemente: María Elena Taipe, Jeanette Ruiz, Doris Dalila Rodríguez y tantos que ya nos han precedido con el signo de la fe y duermen el descanso eterno. Así que nosotros hoy primero somos recordados que la Virgen María reina en el cielo. Segundo, somos recordados que la resurrección existe y que hay vida en Jesús, con el Padre y el Espíritu Santo y los santos y santas de Dios, la Virgen María y nuestros seres queridos, cuando llegue el final de los tiempos y el juicio final. Y también hoy se nos recuerda que tenemos en el cielo a la intercesora, aquella mamá que cuando el padre es rudo, es duro, es disciplinario, el hijo va a la madre, le dice: mamá, habla con papá para ver si me da el dulce. Habla con papá para ver si me da permiso. Habla con papá para ver si me compra tal cosa. Nosotros también vamos a mamá María. Mamá María, habla con papá Dios para que nos lleve al cielo. Y siempre nos tengamos nosotros el camino de la verdad y la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo y también con nosotros. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto
de tu vientre. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mientras nos preparamos para el ofertorio, hermanos, vamos a pedirle a Dios que, así como Él está con nosotros, sabemos que su madre también nos acompaña. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. Es bella, madre, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, aunque llore en el alma. Madre, caminar aunque vuelva a caer. Madre, solo soy el anhelo y la carne que lucha. Madre, yo soy, en tus manos me vengo a poner. La 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 la
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa, y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que, de un modo inefable, dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de la vida. Por eso, nos unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pues te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Digo, Manuel, pues el Senado tomó la copa, dio gracias y la pasó a beber a todos diciendo: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sangre de Cristo, sálvanos. Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. La Asunción de Nuestra Señora María, Madre de Dios, es un recuerdo que existe Dios, que Dios está vivo y presente en cada caminar, en cada momento. Está vivo y presente en el cielo, hermanos, pero está vivo y presente aquí en este altar. Como Él lo instituyó, como Él lo hizo, como Él lo prometió, aquí está Dios. Y por eso alabamos a Jesús Eucaristía, pidiéndole que entre en la vida de cada uno de nosotros. Quizás hoy no pudiste ir a una iglesia, pero estás sintonizando esta Santa Misa. Dios está aquí en este altar. Dios está en tu hogar. Dios está en el hospital, en la cárcel, en el camión, en el parque, en tu auto manejando. Dios está a través de tu teléfono, de tu iPad, a través de YouTube, a través de Facebook, por medio de esta Santa Misa. Dios está aquí y la Virgen también. Adoremos a Jesús, Eucaristía. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que vives en espíritu y en verdad. Sí, Señor, te quiero sentir. Tan cierto como el aire que respiro. Quiero que penetres todo mi ser. Tan cierto como la mañana.
alúmbrame con ese sol. Siento que cuando le hablo, Él me puede oír. Te hablo en este momento, escúchame, Señor. Dios está aquí. Gracias, oh Jesús. Tan cierto como el aire que respiro. Sí, Señor. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Te quiero recibir y te invito, Señor. Te invito a mi alma en este momento. Te invito a mi hogar. Le puedes sentir. Fui dentro de tu corazón. Muy dentro, Señor, te quiero tener. Le puedes sentir. En este problema que tienes. Tú eres más grande que mis problemas. Si tú quieres, le puedes sentir. Te quiero sentir, Señor. Entra a mi corazón en este día, Señor, y siempre te necesito. Te invito a mi situación, a mi vida. Te invito, Señor, a que tú tomes control de todo lo que yo no puedo. Gracias, oh Señor. Gracias, Jesús. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra. Oramos por el Papa Francisco. Oramos por mí, indigno servidor tuyo. Y por todos los obispos y pastores que cuidan de tu pueblo. Especialmente los obispos de nuestra arquidiócesis de la Divina Misericordia. Juan, Julio, Fermín y Alex, y por todos aquellos, Señor, que profesan la fe. Señor, te pedimos que por intercesión de tu Santísima Virgen María, nosotros podamos llegar a la resurrección, que la esperanza de la resurrección, Señor, esté con nosotros siempre, para que aquellos que se durmieron en esa esperanza y todos los que han muerto en tu misericordia, que los puedan ser admitidos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de aquellos que estamos aquí y de aquellos que nos sintonizan a través del mundo entero. Para que así nosotros con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Pablo II, San Francisco de Asís y todos aquellos que vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Recuerda a tus hijas, María Elena Taipe. Recuerda también, Señor, a Jeanette Ruiz y a Doris Darila Rodríguez, a quien llamaste a este mundo a tu presencia. Admítalo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y nosotros también así, como era la Virgen Madre de Dios. Seamos siempre, Señor, llenos de fe y de esperanza por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos unimos a los coros celestiales
a la iglesia en el cielo y en la tierra, junto con la Santísima Trinidad y nuestra Madre María. Paz en nuestros días, para que nosotros, ayudados por tu misericordia, veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos alegremente la paz los unos con los otros. Pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Hermano, este es Jesús, el Hijo de María, aquella que está ahora con Él en el cielo y ahora se presenta aquí a través de su cuerpo y su sangre, y para aquellos que están en sus hogares, en diferentes lugares del mundo, también espiritualmente se hace presencia. Dichosos nosotros los invitados a su banquete. Señor, Dios no sino que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas y nuestras vidas, para que juntos lleguemos a la vida eterna. Aquellos que pueden comulgar materialmente, reciban el cuerpo y la sangre del Señor. Y aquellos que hoy no pueden ir a una iglesia, que el Señor los bendiga en este día. Y mientras cantamos este himno tan hermoso a María, reciban el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo espiritualmente y la presencia de Dios, Jesús y María en sus vidas. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María. Digan algo.
puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas que por intercesión de Santa María Virgen, elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para recibir una bendición especial en este día de la Asunción de Nuestra Señora, la Virgen María. Después de cada oración, por favor, respondan amén, que significa, Señor, sí, que se haga tu voluntad en mí y que así sea. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido aquí y nos han sintonizado y nos sintonizan a través del mundo para celebrar con devoción esta fiesta de la Asunción de María, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. En los cielos, en la tierra, sea por siempre alabado. En los cielos, en la tierra, sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos, en la tierra, sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu hogar, tu trabajo, tu comunidad, tus seres queridos, tu país, sobre el mundo entero y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Gracias, como siempre te digo, gracias por haber sintonizado, gracias por haber participado, aquellos que están aquí presentes y aquellos que nos sintonizan a través del mundo entero. Gracias porque siempre están buscando los ministerios, el apostolado, los mensajes que este servidor, humildemente pero con fe, eleva y prepara para ustedes. Hoy es un día muy importante, el día de la Asunción de Nuestra Señora, la Virgen María. Llame a su vecino, llame a su comadre, llame a su compadre, a su amigo. En vez de llamarlo para chismes y boberías, llámelo y dígale, oiga, vaya a YouTube, vaya a Facebook, sintonice esta misa. Mire qué celebración hoy nos ha regalado Dios.
de la Santísima Virgen María. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Debemos de promover las cosas buenas, ir cortando con una tijera todas aquellas cosas que no son buenas, todas aquellas cosas que no son de Dios. Así que les deseo que hoy lunes 15 de agosto, celebración de Nuestra Señora en su asunción al cielo, Nuestra Virgen María, que ustedes reciban la bendición de Dios y por la intercesión de Nuestra Madre María, reciban los favores de Dios. Visítenos, la dirección está en la pantalla, misionerosdivinamisericordia.com, misionerosdivinamisericordia.com. Que pasen todos un feliz día. Sintonícenos todos los días en Facebook. Ahí está la dirección en la pantalla, Dios en mi caminar en Facebook, Dios en mi caminar, y en YouTube, Dios en mi caminar. Y dé a otros a conocer este apostolado que es de bendición para muchas personas a través del mundo. Nos despedimos cantándole a nuestra Madre María con fe, con amor, con entrega y con convicción. ¡Feliz día! ¡Feliz día de la Asunción de nuestra Madre María! ¡Feliz lunes y feliz inicio de semana!